Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Final Fantasy VII Remake. Nos quedamos aquí, estamos en esta zona de los suburbios, sector 5, barriada, suburbios, podéis llamarlo como queráis, sector 5, ¿vale? Nos hemos quedado que tenemos que ir a llevarle unas flores al hogar de Fronda. Muy bien, acordaros que en el capítulo anterior derrotamos a la invocación Shiva y ya la hemos obtenido. La tenemos en... De hecho, la llevo equipada ahora mismo. La tenemos con Cloud. Mira, ahí está Aerith, que quiere hablar con nosotros o decirnos algo. Vamos. Is something wrong? You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? That's what I thought, but no. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. I'm gonna check it out. I know someone who fits that description. I'll come with. Okay. Come on. Muy bien, pues sigamos. Mira, Eris se ha unido a nosotros. Antes de nada, vamos a ver qué llevas, Eris. Vamos a ver, aro de titanio, chaleco antibalas y el bastón, vale. Y en el tema de materias, tiene la materia de rezo, permite usar oración, que restablece muy poca vitalidad. Tenemos la vigorizante, clarividencia, permite usar el límite clarividencia, vale. Y tenemos la magia gélida, vale, que la tiene a nivel 2. Invocaciones lleva Chocombo y Muguri, no, la vamos a cambiar. Como Cloud lleva a Shiva, venga, pues tú llevas a Ifrit. Perfecto. Venga, sigamos al pequeño, a ver dónde nos lleva. ¿Cómo va Eri, por cierto? ¿Está llena? Sí, vale. A ver. Por aquí se mete. Come on. I know this place is off limits to grown-ups, but if we want to rescue them, well, we gotta break the rules. Oats! You're back! Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. Monsters out there. Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. I used to be a soldier. So where's the guy? I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. Vale, parece que tenemos que seguir a Obates por aquí. You guys have got a monster. Por aquí, ¿no? They ran off this way. Be careful. Bueno, habrá algún monstruito por aquí, espero, para entretenernos un poco. Área subdesarrollada del sector 5. A ver, en el mapa donde no estamos. Vale. Será mejor que busquemos por todos los sitios. Vale, allí veo unos cuantos monstruos. Muy bien. Y aquí hay otros cuantos más. Vale, en habilidades que tengo por aquí. Oh, hacia, métele un porrazo, ya que lo tienes. ¡Ahí va! Condenado, me ha dado por la espalda. Vale, aguanta que no tienes todavía acción. Ahora sí, la espiral. See you around. Estos bichos ya los tenía analizados, así que por eso ni me molestaron analizarlos. Venga, más bicharracos. Dos ratas. Y este bicho que le voy a hacer ahora, según está la carga perforante. Vaya. Vamos a cambiar un poquito a Eris. A ver. A ver, date la vuelta, hombre. Genial, Eris. Muy bien, Eris. ¿Esto qué es? Crea un área que duplica los ejercicios ofensivos conjurados en su interior. Conjura un ataque mágico que absorbe poder mágico al objetivo. Vamos a absorberle, a ver qué pasa.
Nothing to it. Venga, pues por aquí. Ah, there they are. Ah, amigo, no los había visto de arriba, pues están ahí. Bueno, no pasa nada, de eso nos encargamos en un momento. Más tos y ratas de estas. You're dead. Con la espiral me las quito rápido. Fuera. ¿Están todas ya? ¿Sí? No, queda esta. ¿Todavía no? ¡Está bueno! And we're safe. A ver, ¿qué tenemos aquí, chavales? Muy bien. La espiral. Es que al final la espiral es lo que da a todos. A ver, espérate un momentito. Échale una cura, Eris, sí. Vale. Y échate una más tú. Perfecto. A ver, los críos, ¿dónde están? Que estoy aquí, chavales. Mira, según están ahí. La espira. Vale. Este seguramente con un rayo le voy a hacer pupa. Así que toma un rayo, no le tomas. Let's get this over with. All right. See ya. Vale, fuera. ¿Ya está? ¿O queda alguno más por ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, vale. Te sigue saliendo bochos. Muy bien. Mira, según los tengo ahí, una carga. Spin. Qué pequeño, Spin. A ver. Vamos a hacerle. Venga, la duda fija. ¿Cómo estás ahí? Toma, porrazo. Aprovecha. ¿Alguna mierda? Me han echado que no sé qué demonios es. Mira. ¿Qué es? Hechizo, no puedo porque estoy silenciado. Vale. Vale, espera un momento. Objeto. Cura estado de veneno. Yo lo que tengo ahora mismo. Sí, es veneno. Pues échate un veneno. Vale. Ahora solo tengo el estado Murez, ¿no? Pero personalmente el estado Murez ahora mismo no me afecta mucho. Joder con la mierda esa, tío. Venga, tranquila. Carga por fuera. Ahí va. Bueno, ya está cienecito, ¿no? Toma, esto te va a gustar. Ya estáis tranquilos, ¿sí? Watch out! The ground's really shaky. It's because of the reactor. You can't trust your feet. I'll go. Come on. Whoa!
Let's head back. Bueno, ahora imagino que tenemos que escoltarlos, ¿no? Este puede ser un buen lugar para venir a farmear bichos, si me dejan trastear todavía. Venga, venga, y subiendo. Iris, vamos. Vale. ¡Ey, va! Se levanta nuestro amigo. Vale. Empiezas otra vez echando esa mierda, ¿eh? Vamos a echar veneno, condenado. Mira, lo voy a fundir rápido con... Ah, no tengo poder. Bueno, un electro normal, me da mucho poder. Espérate. Vamos a cambiar a Eris. Que luche porque yo. A Eris. Joder, a Eris. Venga, oración. Eso es. Eso ha venido muy bien, ¿eh? Ahí. Vale. ¿Tienes para echarte una cura? Sí. Que no tengo poder mágico, prácticamente. Venga, de momento vale. Por si acaso, no, no voy a echar ningún éter, voy a esperar un poco. A lo mejor no nos salen más enemigos. A ver, por aquí está todo tranquilo. Vale, yo creo que ya no tendremos más combates. ¿Qué ha pasado? No, pues sí. La pira. Venga, ir subiendo. Look at you, Mr. Popular. That was so cool, you guys. Especially that. Pas, pas y pas, eso es. ¿Estamos cerca? Sí. Bueno, espero llevarme una buena experiencia por esta misioncilla. Tifa? What's wrong? Nothing. Is Tifa like your girlfriend? No. But she's someone special. It's not like that. More like... I don't know how to explain. I see. Venga, vamos por aquí. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. And here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. Vale, vamos a echar un vistazo al colgante secreto ese que nos han dado. A ver, lo mismo. El colgante secreto no está ahí, está en inventario. Colgante que simboliza la amistad con la niña de la barrera del sector 5 y que autoriza al portador a entrar en su escondite. Vaya. Vale, a ver, más cosas por aquí. Mira, un cofrecito. Algo bueno. Una medalla de Moguri. Don't worry, it'll be okay. Wait. Mm-hmm.
Not him. It looks pretty damn similar. There's the number, but why two? Who knows? Come to think. The reunion. There's nothing to fear. Cloud, get it together. Come on. You don't know who Sephiroth is, do you? Sephiroth, the war hero? I know he died in an accident 5 years ago. They said so on the news. Maybe they did. But I've got a feeling he's still alive. Oh, right. Come on, let's go. Then you must be from the legendary... A ver, ¿qué me dicen por aquí los niños? My dad told me that that man, he used to be a soldier when he was younger. Soldado de joven. Hey, Cloud. I know a lot of people around here need help. When I'm out on patrol, a lot of them tell me about their problems. Do you think you might be interested in helping out? Well, I'm all for it. We still have plenty of time. I'm on the clock. Don't worry. I give you permission. I always have the latest information. Come find me if you want to know. Bueno, como las misiones secundarias sean rollo como la de buscar los gatos, paso totalmente. A ver, vamos a hablar y vamos a enterarnos un poco. Vale. Está sonando una musiquilla por allí. A ver, ¿quiénes están viendo? Oh my, is that a Moogle? Moguri. You can see me, Koopa? Then you two must be very, very special people. In that case, welcome to the Moogle Emporium. I'm the owner, Moggy. You must not be familiar with Mog the Moogle. It's a pretty famous fairy tale. Mog wanted to bring happiness to all the Moogles of the forest, so he decided to open a shop of wonders. That's right, Koopa. I opened a store to bring happiness to the slums, like Mog. And you know, only people with the purest of hearts can even see Moogles. You talking about me? Well, Moogle magic isn't perfect, Koopa. Anyway, we've collected all kinds of rare and wondrous goods. They can be yours if you've got enough Moogle medals. But they'll need to buy a membership first. Vale, creo que ya sabemos dónde le vamos a dar utilidad a las medallas Moguris. Vale. Tarjeta del bazar Moguri. Vale. Vale, ya se supone que puedo comprar, ¿no? A ver qué objetos hay. No tiene nada más. Vale, si medallas tengo, pero no tienes cosas a la venta. Oh, you know what? I use them to make everyone happy. Of course, just like Mog the Moogle. Vale, hay nuevos artículos disponibles. Vale, ahora sí. Ahora sí podemos comprar. I see you're working hard, Mr. Merc. Yep. So what are you gonna do next? Keep on working hard. As you always do, I'm sure. You know, this is how I earn a living. Huh? Really? I thought you were just doing it for fun. I suppose some people do. Hello, I'm some people. Nice to meet you. Vale, bueno, vamos a ver si podemos comprar objetos chulos. A ver qué tienes. Mira, la música de Gold Saucer, la compramos. Vale, tengo 13, ¿no? Los éter cuestan 2. El bastón de plata para Eris. Cuesta 2. Bastón mágico cuyo elegante diseño facilita el lanzamiento de hechizos. Vale, tiene ataque 27. ¿Me baja el ataque que tiene Eris? Bueno, lo voy a comprar para que tenga otro arma, porque solo tiene una. Vale, paño tempranero. Prepararse para el combate. ¡Anda! Esto está muy bien, ¿sabes? Cuesta 3, lo voy a comprar, sí. Insignias salvavidas. Vale, bueno, este no está mal. Cuesta 1, la voy a comprar. Llave del cementerio. ¡Anda! Mira, cementerio, sí. El arte de la espada.
Puntos de arma, Cloud. Cuesta 5. Tengo 6. Vale. Vamos a comprar el arte de la espada. Sí. Espera, vamos a ver qué más cosas hay, ¿eh? Que me quedan 6 nada más. Nada, esto. Todo está ahí. Vale, pues esto, el arte de la espada. Sí. 10 puntos de arma. Vale. Thanks to you, I've got a ton of medals, Kubo. Which means I can bring happiness to a ton of people. Good for you. Hey, Cloud. Maybe say it like you mean it? Not until I'm happy. Go on, work your magic. I'll need a lot more medals, Kubo. Well, that won't do. Come on, Cloud. Let's go get more. Good luck, guys. Bueno, ya hemos descubierto para qué vale la medalla Moguri esa que pone. A ver, este que nos dice. Moggy's kind of interesting, huh? He's weird, but he makes everyone around him really happy. You'll see. Muy bien. A ver, por aquí algún crío más con el que hablar. Nada. Nada por aquí. Vale. Vamos por aquí. Vale, vamos a ver, quiero ver en el equipo de Aeris, bastón defensivo, vale, y el de plata, vale, me perjudica todo, todo es peor, hasta que le... pero claro, con el de plata empiezo con 45 puntos de arma que voy a asignar, claro que sí. Vale, vamos a la mejora de armas de Aeris, a meterle cositas aquí, que hay que subirla de todo, sobre todo el ataque físico, ¿eh? De todo, vamos a subirle. Venga. Mejora de ranuras. Ataque mágico. Y vitalidad. Vale. Cambiamos al siguiente. Daño por fuego, daño por viento, daño por rayo, daño por frío. Pues venga, todas. La vamos a tener de maga. ¡Ay! Me quedo sin puntos. Bueno, ahora mismo le hemos puesto el daño por frío. Vale. Equipamiento de materias, Aeris, bastón de plata. Bueno, ya le hemos mejorado algo y se nota. A ver, en el bastón defensivo, a ver, el bastón de plata, vamos a ver qué materias. Esta del rezo dice: permite usar oración que restablece muy poca vitalidad. Bueno. Vale, pero esa no hace falta que la pongamos ahí enlazada. Vigorizante. Y esta tampoco. Aquí vamos a poner la vigorizante. A ver. Esta. Vale. Y tiene materia de clarividencia. Una vez por combate permite usar clarividencia consumiendo barras límite. Bueno, lo tenemos que ver. ¿Qué es eso? Gélido. Vale, aquí vamos a enlazar. Mira. Vamos a meter la materia gélida. Esta... vamos a combinar con alguna que haya por ahí interesante. Elemental, por ejemplo. Vale, y aquí resucitadora, por ejemplo. No, curación. ¿Qué tiene Gélida? Sí, curación. Vale, Tifa lleva una. Ahí, perfecto. Mejor así. Y esto lo vamos a cambiar. No, vamos a dejarle de momento que le suba la defensa. Sí. Vale. Vale. En mejora de armas. Mira, tiene Cloud 12. Para ambas espadas. Vamos con esta primero. Vale, aquí las tenemos todas. Aquí me falta. Vitalidad máxima. Ataque mágico. Vale, y ya de momento ahí nos quedamos. Vale, eso con un arma. Y con la otra arma, que tiene 12. Vale, estas están todas pilladas. Estas también. Aquí me falta una. Desbloqueada, no. Aquí tengo dos cogidas. Me faltan muchas por coger todavía.
Muy bien, por el momento. ¿Habrá arreglado la mejora ya? No, cuando le tengamos. Vale. Vamos a ver. ¿Qué dice la patrulla pueril? Vamos a ver qué es eso, la patrulla pueril. No tenemos el mapa puesto. Ahí. A ver, vamos a ver. Oh, you're that former soldier, aren't you? Cloud, was it? Former soldier turned problem solver. Are you okay, Miss Foley? Señorita Foley. You look upset. Yeah, I am pretty upset. The kids are still off doing patrols, even though it's now time for their lessons. Not a single one of them has come back yet. Patrols? Is that a Leaf House thing? Something they do to help out? That's right. In return for the donations we receive, the kids go around town picking up litter, running errands, that kind of thing. I don't suppose you've seen any of them, have you? You see, I have some important plans this evening, and I really need to go and get ready. Would you like us to go round them up? That would be wonderful. There are 5 of them out on patrol right now. They all wear homemade swords on their backs, so they should be easy to spot. Bueno. Aerith, you're back. ¿Qué pasa ahora? Mom, look what we've done with the flowers. Lovely, don't you think? Great job. It's wonderful. Isn't it? Oh, I nearly forgot. I saw some Shinra suit walking towards your house. Un hombre trajeado de Shinra. He was dressed all in black. A little scary looking. Ah, este va a ser el de los turcos, el calvo. El calvo de los turcos. Pues sinceramente, ¿qué dice? Vale, ese es el objetivo. Vale. Y este otro es. ¿Qué hago? Voy a ver los niños estos primero. Venga, voy en un momentito a ver lo de los niños. Por aquí. A ver, muy bien. Sí, la siguiente tengo que girar a la derecha. Mira, aquí hay un cofre, no lo había visto. 200 giles, muy bien. A ver, que me estoy perdiendo. Vale. Todo recto, me los encuentro. ¿Dónde estáis? No. A ver, ¿dónde demonios están? Vale, todo recto. Por aquí. Estos niños son, ¿no? No, este es el niño. Hey there. How goes the patrol? There's a lot more people on the streets than usual. Maybe because the reactor blew up? Well, you've been keeping a very sharp lookout. But don't you think you're forgetting something important? Oh, Miss Folia's lessons. I gotta get back to the house. Bueno, uno menos. Vale, hay otro. A ver. Joder, me lo he pasado. Pues antes he pasado por aquí, me lo debo saltar. Tiene que estar por aquí. A ver. A ver. ¿Dónde demonios está el niño? Estoy donde está el niño, supuestamente. No serán esos de ahí, que están subidos los tejados. Pues el niño tiene que estar subido en algún sitio. A ver. Sí, voy a perdernos un poco por aquí. Parece que me indica un sitio, pero a ver. Wow, you're that soldier, right? Can I ask you? I heard bad people broke the Mako reactor, and there's going to be another war because of it. Is that true? Who knows? But isn't there something else you should be worrying about right now? I forgot about Miss Folia's lesson. I gotta head back to the house. Venga, otro.
Vale. Me marca ese objetivo de ahí. A ver. No sé, tío. Seguiremos buscando. Vamos a ir por aquí. A ver, estos niños no son ninguno. A ver. Mira, ahí hay otro de los niños. Hey there. How goes the patrol? Great. I've been picking up garbage and giving people directions. Plus, I helped an old lady cross the street. You've been busy. It's a normal day for me. Gotta work hard. The house depends on people's donations. Oh no! I'm late! Did you see Miss Folia? Oh, I gotta go! I'm sorry! Venga, vete, 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 vete. ¿Cuántos quedan? Haciendo misiones de relleno, chavales, ¿eh? Mira, otro frío por aquí con una espada. Hello, Cloud. Sir, it's a real honor to meet. Con gafas de sol este. I want to be strong and tough when I grow up. You sound very determined. These are dangerous times. A reactor blew up and a bunch of kids lost their. I guess that means more children might be coming to the house soon. And I think the teachers are gonna. Speaking of teachers, Miss Foley is looking for you. Oh man, I completely forgot. I have to get back right now. Vale, otro más. A ver si hay alguno más por aquí. Este no es niño, así que este nada. ¿Dónde puede haber algún crío más? A ver si por aquí, en el grupito ese que estaba allí, a lo mejor hay alguno. Vamos a mirar. A ver, ¿alguno de estos críos es de lo de la espada? No, esto es ninguno. Este tiene una espada. No, pero este no me lo marca. Este no es. A ver. Ninguno, ¿no? There's a lot of problems we can't fix because we're just kids. And that's where you. Vale. Bueno, pues tiene que estar en la barriga. Vamos para allá. Otra vez. Venga, camina, Claude, no te quedes ahí parado. A ver, un crío más. Lo bueno es que te lo marca con el simbolito. A ver si por aquí hay alguno. No, por ahí no me deja. No me deja avanzar más de ese punto, no me deja avanzar. Vale. Sí, me pone objetivo, pero nada. No sé dónde demonios. Aquí, mira, creo que me faltaba. Aquí está. You scared me. Hey there. How goes the patrol? I've been watching them really close. I'm trying to learn all about the business. You want to open up a shop of your own someday? Yeah, so I can earn lots of money and use it. The teachers don't like to talk about it, but we know the donations are. But that's a secret, okay? I'm not supposed to tell anyone. Anyway, I gotta go study. That's everyone. Let's go back to the house. Que me den la recompensa. Ahí están todos los niños. The children finally came back, thanks to you two. Okay, everyone, come inside. It's you guys. The Toad King's back. I saw him near the hideout. We gotta do something about him. The Toad King? A weird, creepy monster we've seen near the hideout. He wears a crown and walks around like he owns the place. I bet a soldier could beat him up easy. Oh yeah, real easy. But here's the thing. But we don't have any money. The watch wouldn't ask for money. But if we ask any other grown-ups for help, they'll find out. We really don't want to lose the hideout. Come on, help us. Un tesoro muy guay.
open my shop. Well, if you won't help, then we'll just have to kill it ourselves. Sí, le vas a echar tú la gafa de sol. I'll do it for 3 gil. Huh? I'm offering a special discount right now on Toad King jobs. Awesome. Descuento por exterminación de reyes sapo, dice. Vale, a ver el bicho que tiene una corona. ¿Qué demonios es? Vamos a ver. Ha dicho que estaba cerca del escondite, ¿no? El escondite era por aquí. Vamos a ver. The monsters out there are getting stronger and stronger. But that's no problem for you though, right? Ahí está el icono que me está indicando, vale. A ver si me dan medallas Moguri de esas para comprar cositas en la tienda, que hay cositas interesantes. Un bicho con una corona, bicho. Como no sea ese que es de color como amarronado, tiene una corona. Yo no veo nada, pero bueno, lo limpiamos. Fijaos cómo pone ahora a Eris, con el ataque hielo combinado con un... A ver, yo busco el de la corona. Esto, mierdecilla, me dan un poquito más igual, ¿eh? A ver, aquí dice algo. El objetivo está ahí, vale. Yes, I got it. Una espiral. Go on. See you around. Y el de la corona está allí, tiene que estar allí. Vale. A ver, de la corona. A ver, ¿cuál es el de la corona? Aquí no está, ¿no? Oye, estoy pensando. Yo creo que sí lo analicé a este bicho, pero bueno. Vamos a analizarlo por si acaso. Vale. Me liga contra el hielo, por eso le hace tanto daño a Eris. Vale. Ah, quedas tú, Billin. Venga. Una carga de estrés. Moving on then. A ver. El de la corona. Vale, pues es ese de color marrón. Sí, tiene algo en la cabeza, creo que es una corona. Venga, pues vamos a cargárnoslo. Primero voy a quitarme los lacayos. Los secuaces. Objetivo encontrado. Tira. Uy, muy buena esa, sí, ¿no? Haciendo, tío. Bueno, ¿de qué va esto, tío? Me está chuleando, aquí el colega. No te vayas, no te vayas. Vale. El problema es que se está curando. Primero se está curando y seguramente sea este. Pero ¿por qué te dejan atontado, macho? Todos los ataques te dejan atontado en este juego, tío. Qué rabia me da eso, tío. Porcofilado. Por cierto, a ti no te he analizado. Vale, genial. Otra vez atontado, tío. Vamos, vamos. Mira, me voy a echar una otra poción. A ver si me dejan echarme la otra poción, ¿eh? Vale. Aéreo, tu turno.
You'll see. Yeah! What? Hechizos. Cura. Ahí. Que te van a tumbar. Genial. Venga, Clop, te cargas tú. No sé qué demonios les pasa a estos bichos que están tonteando mucho, ¿eh? Y me voy a poner seguridad con ellos. Vale, quieto. Hechizos. Un cura más. Vale. La carga perforante. Que se está curando todo el rato el condenado. Vale. Objetos, una cola de fénix. Aeris. You okay? Vale. Deal with that. Come on, you can do it. Joder, macho. Muévete, anda. Muévete, muévete, muévete. Vale. Can you handle them? Hechizos. Cura más, Aeris. Vale. Don't overdo it. So it's my turn. Vamos, Aeris, tu turno. Vale. Hechizos. Hielo más. A este puerco afilado. Eso es. Someone looks kind of shaky. Mira, 2000 hemos quitado. Vale, está Cloud encargándose. Aguanta. Quieta. Una otra poción a Iris. Joder. Uf, límite. Divide la barra de BTC en tres segmentos y hace que este se rellene más rápido. No, vamos a hacer rito senador. Vale, ahora, hechizos. Hielo más. Ahí sí, a ver si le quita morida del medio. Ya pone muy pesado. Vale, le hemos tumbado, ¿no? Que estos condenados se están curando todo el rato. No, a ese no. A ese. Ahí hace puñetas. Solo queda el jefazo, ¿no? Vamos a lanzarle. Todos los personajes se quedan atontados con el ataque de los enemigos. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a hacer un salto cruzado y te vas a hacer puñetas. Joder, qué tontos se han puesto, sobre todo los otros dos. Este era un mierda. Al final de la corona era un mierda. Los otros dos que estaban todo el rato tirándose en forma de bola y haciéndote los ataques esos. Y bueno, y curándose ya. Que se tiran ahí aplastándote sobre la cabeza. Qué cabrones, tío. Venga, arreglado, chavales. Did you defeat the Toad King? Yep. Kicked his butt real good. Awesome! I knew you could do it. Now we don't have to worry about the king and his smelly. Thank you so much. Here. Una garra. This is for you. The treasure we promised. Okay, kids. Playtime's over for now. I've one that I expect you to finish today. Yes. Muy bien, señorita Folly. You getting rid of the Toad King. Wow, Miss Folia, you must know all their secrets. Oh, if only. They're always on the move, looking for new adventures, chasing new dreams. All while trying to make the lives of everyone around them just a little bit. I try to make sure they don't stumble and fall. And when they finally do, I help them back up. Hmm. Sounds exhausting. Sometimes it is. But I want the children to know that until they can stand on their own two feet, that I'm here to support them, care for them, love them. That even if we're not actually related, we're still a family. A real family. In all the ways that matter. If I can do that for them, then, well... I know you are. My predecessor taught me everything I know. I just took up his... not that I'm anything close to what he was. Biggs is one of a kind. Oh no! I've completely lost track of time! Do you have somewhere you need to be? More like a dream I need to fulfill.
Thank you again for your help. I wonder what kind of dream she's... No idea. Thanks again for saving our hideout from In Return. I let everyone know you guys, if you want to know more, then come to the hideout. De tal caja te las tiñe. Muy bien. Vamos a ir al hogar de Aeris porque creo que está allí uno de los turcos. Y eso hay que investigarlo. A ver qué pasa. Hablando el rey de Roma. Hello, Aerith. What do you want? Haven't seen him before. He your new boy toy? He's my bodyguard, if you must know. Wait a minute. Those eyes. Is he the one who beat up Reno? And what if I am? Need to cross my T's, dot my I's, that's all. Cloud, leave him be. Rude's not a bad person, really. No, I'm not bad. But like it or not, I sometimes have to do bad things. Don't take it personal. You Turks are all the same. All bark, no bite. You're one to talk. Vale, chavales, nuevo combate contra todos los turcos. Quieto. Genial. Uy, va. ¿Qué me está haciendo este? ¡Ay, va! Muy interesante, sí, señor. Venga, vamos. Vamos a hacerle una carga perforante para que se relaje un poquito. Eso es. Vale. First class. Cuidado, cuidado que se pone a culo. Un culo más. Second wind. Joder. Vale. Get him. Vale. Creo que este amiguete nuestro. Allow me. Es vulnerable a debilidades y estados perjudicados eficaces. Al viento, vale, genial. Materia que no tengo. Tiene resistencia al fuego. Vale. Y es inmune. Vale, vale. Vale. Quieto. Vale. O sea que si me cubro me hace también el golpe ese. Muy bien. Y encima le enchufa a Eris también. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito. I'll show you what I can do. Go on. I'm just so tired. Ya está otra vez aturdido. No me lo puedo creer, tío. Pero ¿por qué en este juego todos los personajes te aturden, tío? ¿Por qué? ¿Me lo puede explicar alguien, tío? Vamos a Eris. No, si ya te van a desaturdir, no te preocupes. Vale, vulnerable, ¿no? Hechizos. Y lo más. ¡Ay! Se te ha roto la gafa, chaval. No. I don't believe that I have. Objetos. Just stop it. Okay, it's my job.
think about changing careers. I'm coming. Hechizos, hielo más. Eso es, necesito. Vale. That's pretty strong, isn't it? Can't keep eyes open. Of all the times. Aguanta. How's that payback working? Empieza a cabrearme ya. El colega. Empieza a cabrearme. Hechizos. Sí, una cura más. Come on. Vale. Cuidado. I thought you didn't want to get rough. No, but this is self-defense. That hit me. Joder. Ultra poción. Que encima no tengo ninguna materia aero ahora mismo enlazada. Aguanta el límite, Flow. Ahora sí se lo pueden meter. Coño, tío. Él siempre, sus ataques prevalecen por los míos, tío. Toma, tengo un electro más más. No, un electro más. Eso te gusta, ¿no? Joder. Todo, tío. Vaya de tonterías. Please, just leave us alone. You know I can't do that. Hey there, partner. I'm sure you're having the time of your life, but we're needed on standby for a job at something about Sector 7. So get your ass back here now. Understood. Got somewhere else to be? Apparently so. Go home and stay there. You know I can't do that. Muy bien. Échate una. Vale, ahí me vale. Y échale a Eris otra. Vale, vámonos. Vámonos. Casa de Eris. Vale. You're heading in already? No, mejor no, y así no, todavía hacemos cosillas. Bueno, en tal caso nosotros vamos a despedir el capítulo aquí, seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y ya sabéis, seguimos el próximo día a partir de este punto. Cuidaros mucho, amigos.